Bariloche es una ciudad que todos los años recibe una cantidad impresionante de turistas y estudiantes que van a disfrutar de su noche. Ahí estuvimos con Pablo Tosco, un artista que presenta una propuesta diferente que combina música y tecnología. Hola, hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bárbaro, impecable, Bariloche. Muy difícil estar mal acá, ¿no? O sea, Bariloche es una ciudad con magia, con energía. Nada, muy contento, está terminando una temporada que arrancó en junio, así que imagínate que ya es la cola, ¿no? La última parte de la temporada, el último esfuercito. Pero nada, muy contento, ha sido un año increíble. En lo personal y también para Bariloche ha sido muy bueno porque, bueno, recordarás el tema de la ceniza que hace un par de años nos afectó mucho en la ciudad y bueno, y hoy la verdad que podemos decir que Bariloche está de nuevo, está de nuevo sí, muy bien en el turismo, tanto estudiantil como en el individual también, ¿no? Pablito, contame quién sos vos para que la gente te conozca. Bueno, yo soy un showman que hace un espectáculo de baile, de animación. Lo hago durante 6 meses acá en Bariloche, en la discoteca Cerebro. Y bueno, los otros 6 meses hago una gira por 5 países con este espectáculo también. ¿Y la parte del robot, cómo surgió? Bueno, el robot también es algo muy loco. Yo como que entro en personaje, cuando me meto dentro del traje ya no soy yo, estoy adentro de ese bicharraco. No, bueno, el robot ya hace 4 temporadas que lo hacemos en Cerebro. Fue uno de los grandes logros y éxitos de Bariloche, no mío, sino directamente de la discoteca en general. Hoy se identifica mucho la discoteca con ese robot, es como que todas las empresas le están diciendo siempre a los chicos, es como el referente de la disco. Incluso los papis acompañantes también que van, alucinan mucho con este personaje. Bueno, es muy robótico, muy, muy tecnológico, muy futurista. Y bueno, le sorprende a los chicos que tienen 16, 17, 18 años, imagínate a los papis. O sea, realmente los vuelve locos. Y bueno, también fue todo un proceso, aprender a andar en zancos, que es algo que cuando uno no está, claro, familiarizado con eso, pasás a tener una pierna de 1 metro más largo, que no es joda. Y bueno, aprendí primero con eso, con el zanco solo, después sumarle un poquito más de dificultad con todo el traje, después sumarle más dificultad en la discoteca. ¿Tiene mucho peso el traje? Perdón que te corte. Muy pesado y mucho calor. Es todo de cuero, así un material, digamos, que bueno, es bastante caluroso. Complicado llevarlo. Sí, hoy, que ya hace 4 temporadas, quizás ya estoy como más, un poquito más canchero con eso. Pero bueno, siempre pasa que tenés muchos obstáculos también que dificultan el espectáculo. Por ejemplo, un vaso, una botella, viste, son, que esté el piso mojado, por ejemplo, que son cosas normales que suceden. Entonces, bueno, en Cerebro lo tenemos bien ya armadito porque lo hacemos muchas veces, entonces vas logrando como un, te vas familiarizando con el lugar. En la gira se complica un poco más porque cada fin de semana cambias de discoteca y una tiene un escalón, otra una rampa, otro, bueno, hay lugares donde le dan la botella a la gente y por ahí queda la botella en el piso. Hay que saber adaptarse a cada uno de los lugares. Pero nada, la verdad que el show sale muy lindo y a mí me da muchas cosas porque yo le veo las caritas a los chicos desde adentro del traje. Hay muchos que se van pensando de que el robot es un robot robótico, digamos, ¿no? Que no hay una persona adentro. Y nada, práctica. Salía con los zancos por ahí a caminar y la gente me miraba en la calle, ¿qué hace con esos zancos? Me decía, porque claro, un tipo que un zanco, no entendía nada. Pero es la única forma de practicar porque en mi casa tenía un techito que no entraba. Así que nada, bueno, sí, hay que ponerle mucho laburo, pero cuando se logra es súper reconfortante. Cuando le pones tanto tiempo, tanta dedicación y lo terminas logrando, es espectacular. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y te vamos a estar viendo esta noche en el Cerebro. Totalmente, esta noche bailas conmigo, eso ya lo dijimos, ya está. No, vamos a ver qué pasa con mi compañera ahí, si también se anima. Las dos están invitadas. Y bueno, nada, muchas gracias a todo el público, le mando un abrazo muy grande. Pueden seguir mi gira a través de mi Facebook, que es Pablito Tosco Oficial. Y bueno, nada, ojalá que nos encontremos en algún espectáculo, en algún show. ¡Hala!